nada más, señores, qué hermosura de auricular. Tenemos aquí Zebra Wood, que es madera de cebra. Tenemos unos buenos terminados en aluminio, en piel sintética, un cuero que se ve bastante genuino. Simple y sencillamente una belleza de auricular. ¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente con ustedes traemos una nueva revisión. Y esta vez, nuevamente, un auricular de la marca Sigma Audio. Como ya recordarán, hemos analizado el Zendy Audio AIBA en este canal, un auricular del cual hablamos muy bien, y pues resulta que Zendy Audio, como ya lo dije en el video anterior, es el homólogo de Sigma Audio. Son prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquella marca Zendy Audio pues saca modelos un poco más caros, un poquito más lujosos, con tecnología principalmente planar magnética, y Sigma Audio está sacando últimamente auriculares con tecnología de driver dinámico. Y bueno, este auricular está orientado a un uso muy específico, el cual vamos a repasar a lo largo de esta revisión y que es muy importante que tomemos en cuenta. Y con eso voy a repasar un concepto muy importante aquí en la audiofilia que deben tomar en cuenta todos ustedes a la hora de comprar un audífono. Bueno, pues antes de empezar con la revisión, vamos a repasar un poco de lo que viene en la página de internet oficial de Sigma Audio. Y para eso vamos a irnos para acá. Voy a poner un poco el zoom para poder leer un poco más de cerca. Y ok, el auricular en concreto es el modelo Phoenix y solo viene en un único color, que es el Zebra Wood. El Zebra Wood en el pasado fue introducido por primera vez con la marca Odyssey en modelo LCD3 por allá del 2017. Tenían una hermosa madera con este acabado de cebra, muy pero muy hermoso, la verdad. No pude tener ese auricular, yo lo quise tener, pero pues estaba muy caro en aquel entonces. Bueno, compramos posteriormente otro más caro, el LCD4, pero eso es otra historia, ¿no? Finalmente, aquí tenemos el Phoenix, que ya porta, por un precio bastante más bajo que el Odyssey, un diseño con acabado de madera de cebra. Y eso se agradece muchísimo. Es un auricular sumamente hermoso. Bueno, este auricular hay que entender que está orientado a un uso con tecnología portátil. Y con eso quiero incluir a lo que son los famosos DAPs y lo que son también los smartphones. Porque este auricular lo puedes usar y sacarle el 100% con un smartphone, pues de gama media o gama alta, sin ninguna necesidad de andar comprando dongle DACs, andar comprando un DAP o no comprando equipo de escritorio robusto, caro y pues complicado, ¿no? Ya no tenemos que hacer todo eso. Este auricular tiene tan solo 32 ohms de impedancia. Y bueno, leamos rápidamente qué nos pueden decir acerca aquí rápidamente del auricular. Pues bueno, la madera que les había mencionado. Y aquí viene algo importante, ¿no? Que es el driver. Tenemos un driver de 50 milímetros, casi del tamaño del HD800 en lo que es el tamaño del driver. El auricular pues es muy pequeño, aquí está el HD800, miren ustedes, pues es un auricular bastante pequeño y eso le da ventajas y desventajas que abordaremos más adelante, ¿no? 50 milímetros, bastante grande, de policarbonato, ultra delgado, es el diafragma. Al igual que el modelo anterior de Sigma que hemos analizado aquí en el canal, pero con unas ligeras diferencias en lo que es el voice coil, o que es básicamente la bobina, que es la que va a generar el campo electromagnético, que finalmente va a generar una repulsión o atracción con el imán y va a hacer que se genere las vibraciones o el sonido u ondas elásticas que van a emitir pues lo que es nuestra música, ¿no? Pues miren, el voice coil está hecho de un cable de aluminio pero con recubierta de cobre, lo cual le da un peso muy ligero, pero una sensibilidad bastante elevada. Gracias a esa sensibilidad elevada, pues ¿qué vamos a tener? Pues que va a ser muy eficiente y por ende bastante fácil de mover y dinámico. Porque si no necesitamos tanta potencia, con cualquier cosa le vamos a poder dar dinamismo y control a este audífono. Aquí les decía 32 ohms más menos 15% en lo que es la impedancia, que es una cantidad dinámica que varía dependiendo de la frecuencia que estemos reproduciendo, ¿no? Sensibilidad, tan solo 103 decibeles, les puedo asegurar que por miliwatt, más menos 3 decibeles. O sea, puede ser 100 o puede ser 106. Y el peso, tan solo 296 gramos. No pesa nada. Como ya vieron en el unboxing, pues venimos con esta hermoso case de viaje. Y pues con eso, les garantizo que pueden llevarlo o matarlo, no les va a pasar absolutamente nada. El auricular tiene un precio de 6.500 pesos mexicanos, que es aproximadamente, haciendo cuentas burdas, 320 dólares americanos. No es económico, tengo que decirlo, pero tampoco es muy caro. Ofrece unas prestaciones sonoras pues bastante decentes, pero hay que entender esto que les voy a decir a continuación. ¿Quién va a comprar un audífono a ese precio pudiendo tener bastantes opciones de Hi-Fi Man con desempeño Hi-Fi muy elevado? Pues simple y sencillamente aquellas personas
que no quieren andarse preocupando por andar comprando que dApps, que andar comprando que dongle DAX, que andar comprando DAM de escritorio y todas esas cosas que son una completa estorbo para el día a día, ¿no? Este auricular lo conectas a tu smartphone y ya tienes un sonido de gran calidad. Y es que además, ¿qué crees? Este auricular tiene una tecnología que perdona muchísimo las malas grabaciones. Por lo tanto, puedes usarlo con fuentes sucias, con fuentes que no tienen la máxima calidad. Por ejemplo, pueden ser MP3 de 128, pueden ser grabaciones muy malas, malas masterizaciones, y va a sonar muy bien. Por eso es que este audífono, a pesar de que es un poco caro y de que no va a tener un desempeño, más adelante lo voy a explicar, al nivel de un Hi-Fi Man, por ejemplo, Ananda, que ya está más o menos a ese precio, bueno, todavía está a la mitad, pero es un precio bastante elevado, o un Hi-Fi Man H400 SE, a pesar de eso, este auricular te va a sonar mucho mejor que eso si tú no tienes una fuente Hi-Fi, porque te va a perdonar todo, porque además lo vas a poder mover al 100% por su baja impedancia y muy alta sensibilidad sin ningún problema. Pues lo que les decía, cuando tú compras un audífono, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas un desempeño super Hi-Fi, un desempeño super divertido o un desempeño que es todo en uno, que te va a dar buen buena calidad cuando tienes buenas grabaciones, pero que también te va a dar buena calidad cuando tienes malas grabaciones y que además va a ser fácil de mover con lo que sea y que además va a ser sumamente hermoso, pequeño y cómodo? Es lo que tienes que entender cuando tú buscas comprar un auricular, y este auricular va por ahí, va por a sacar eso para ese usuario que busca algo que se puede usar con lo que sea, y esto es el caso de este audífono. Pues dicho eso como preámbulo, vamos para allá con lo que es la comodidad, y vamos a hablar primero de los puntos negativos de este audífono, y es esto, el ajuste. El auricular es sumamente pequeño en lo que es la diadema. Cuando tú le empiezas a subir aquí para hacer el ajuste, que es muy suave, ¡pum! Ya no puedo subir más. Y digo, ¿what the fuck? No puedo subir más. Y entonces le empiezo a subir más acá. Y a la hora de ponérmelo, resulta que mi oreja va a quedar más o menos por acá. Por acá va a quedar mi oreja. El auricular es muy pequeño. Si tú tienes una cabeza grande, olvídate de comprar este audífono, porque simple y sencillamente no te va a quedar. La oreja te va a quedar por aquí abajo y ya el sonido se puede ver involucrado o empeorado. Entonces, si tú tienes una cabeza pequeña, búscalos. Hay una opción que puedes tú tomar en cuenta. Tú puedes comprar directamente en la página de Sigma unos earpads mucho más grandes, más o menos como de este diámetro, más grandes, y con eso ya se va a poder ajustar a cualquier tamaño de cabeza, pero como viene de fábrica, olvídate de ellos. A pesar de que tiene angulado y lo que quieras, no es un auricular que es cómodo para personas que tienen cabezas medianas, y grandes mucho menos. Además, está tan pequeño el orificio que tu oreja siempre va a estar tocando estas partes, no va a estar flotando aquí adentro, como es en el modelo que revisamos antes. Y aquí está, aquí lo tenemos a un lado, miren ustedes, para que comparen el tamaño del orificio, ¿no? Es un orificio redondo y este es un orificio ovalado. Aquí en este no topa tu cabeza, tu oreja, pero en este sí. Entonces es un problema de diseño definitivamente en el earpad y en el tamaño de la diadema en este auricular que hay que tomar en cuenta. Ponerlo un poco en contexto, vamos a mostrar otro audífono, por ejemplo el Focal Radiance, que también es un earpad bastante grande, miren ustedes. Entonces, miren el tamaño, aquí tampoco topa la oreja, y ese es el problema de tener earpads que son muy pequeños, ¿no? Y bueno, pues no se diga más que es muy grande, además la diadema es el único pero que yo le pongo en el diseño a este auricular. Y bueno, pues de que finalmente la sensación es de que no tienes un over ear, la sensación es de que tienes un audífono on ear. Los on-ear son los que descansan sobre las orejas, no sobre las mejillas. Entonces, este auricular descansa en gran mayoría sobre las orejas. Es más un on-ear que un over-ear, a mi punto de vista, con estos earpads. Entonces, un tache definitivamente en lo que corresponde a ergonomía y diseño de lo que es la comodidad. Pero bueno, en diseño estético se lleva más arriba del 10, porque prácticamente se ve del nivel de un Odyssey. Miren ustedes, aquí tenemos un Odyssey, el LSD4, para que se den una idea más o menos. Este auricular pues vale 80 mil pesos, este vale 6.500, entonces prácticamente la calidad se ve del mismo pelo más o menos, ¿no? Bueno, este se siente más robusto finalmente, pero miren, no le piden nada en lo que es el diseño, ¿no? Y bueno, el tamaño tampoco. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que nos concierne.
y es una experiencia de uso. El perfil de este audífono es un una ligera V o más bien una L, porque el bajo está ligeramente alzado, no tan alzado como podría ser en el otro modelo que analizamos antes. Desde lo que corresponde hasta el sub-bass, mid-bass y upper-bass tienen prácticamente el mismo nivel de ganancia, y eso se agradece porque quiere decir que tenemos bastante plano lo que es todas las regiones del rango bajo de frecuencias. No está más alzada una que la otra, como en el otro audífono que estaba más alzado el mid-bass y el upper-bass. Aquí se siente bastante en plano ambas, y tiene menos ganancia que el otro. En lo que respecta a detalles, pues sí, ahí tengo que empezar con las cosas malas. Este auricular tiene un poco menos de detalle y matices de lo que tiene, por ejemplo, su versión en close back. Este auricular le hace falta más limpieza. El bajo no se siente preciso, sino que se siente como un poco más gordo de lo normal, haciéndonos sacrificar por completo todos los detalles que pudieran tener las canciones. Por ejemplo, My Name is Mute, o como, por ejemplo, We Don't Care, o por ejemplo, esta canción en No Sanctuary Here de Chris Jones. No se sienten los micro detalles de lo que son los bajos. Por ejemplo, esta canción, que la verdad me sirve muchísimo, estas dos canciones, para analizar el desempeño en el bajo, que es de Gordon Herdina. El bajeo, agarran el bajo eléctrico y empiezan a hacer un juego ahí con las cuerdas. En este auricular, pues se superponen finalmente la respuesta de cada una de esas cuerdas una con otra, porque se expande mucho la respuesta. La desexcitación no es la más veloz. El bajo se siente como un poco moody, como si fuera un poquito, le dicen un poquito como lodoso. Se superponen finalmente varias notas y eso hace que no se escuche con claridad los detalles finos y todo eso. Cosa que sí pasaba, por ejemplo, en el otro modelo Close Back, y es muy extraño, ¿no? Finalmente, yo quise hacer una comparación más o menos porque esto con otros auriculares, por ejemplo, lo que es el Hi-Fi Man Aria, y pues no. Simple y sencillamente no puede acercarse para nada al bajo del desempeño del Aria, porque el Aria te da todos los matices y detalles finalmente de lo que es las notas en el bajo. Y este auricular, a pesar de que es bastante lineal la respuesta en el bajo y de que no está tan alzado en decibeles, a pesar de que sí está más alzado, por ejemplo, que el Aria, pues no logra darte esos matices, y eso definitivamente pues es triste. Pero bueno, eso nos ayuda finalmente a que perdone muy, muy, muy bien lo que son las malas grabaciones, y que además, si tenemos una fuente de esas que son bastante áridas, bastante analíticas, neutras o frías, como le quieran ustedes decir, este auricular las va a maquillar bastante, agregándole bastante cuerpo, demasiado cuerpo a todas esas fuentes que no son de alta calidad o que no son high-end, ¿no? Entonces, pues les digo, es un audífono orientado para un público que no pide ese extra tan exagerado del hi-fi. Porque lo puede usar con una fuente que sea flaca, que no agregue cuerpo ni timbre, y este le va a dar un exceso de color que finalmente va a hacer que suene bastante agradable el timbre en los bajos. Bueno, solo en ese caso. Yéndonos hasta las frecuencias medias, pues sí se sienten ligerísimamente atrasadas respecto al bajo, pero no tanto como era, por ejemplo, en el otro modelo, que está muy muy alzado. Aquí se mantiene bastante toda la entrega de detalles, todo el aire, y las voces finalmente suenan bastante, con un timbre bastante natural, pero se escucha un efecto como cavernoso que no logro distinguir finalmente a qué se deba, pero es como una especie de resonancia, ¿no? Es una resonancia que no sé de dónde será, pero tal vez tenga que ver con los earpads, que finalmente no está tu oreja allá adentro, sino que flota y deja finalmente algún efecto acústico resonante ahí, ¿no? Yo creo que está más relacionado con eso de los earpads, que no hacen el sello preciso y que el auricular flota sobre las orejas, ¿no? Entonces da un efecto como de sonido con eco cavernoso en lo que es todos los medios, pero eso no destruye finalmente lo que es el timbre. El timbre suena bastante natural porque sigue permaneciendo ese cuerpo excesivo que tiene, por ejemplo, los bajos. Pero sí, comparados con los bajos, definitivamente aquí sí tenemos ya micro detalle y detalle. Los instrumentos y las voces suenan con bastante calidad, con bastantes detalles y matices. Excelente separación instrumental. Yo puedo usar mis canciones que utilizo de prueba como Trilobita, como Harmageddon, Dondama Wo, y entre otras. Y puedo distinguir con lujo de detalle la separación instrumental de todas sin que tengamos un exceso de ondas estacionarias contaminando, ¿no?
no tenemos ese exceso, y finalmente eso ayuda bastante a distinguir los detalles en el medio. Y en los hasta rango de frecuencias agudas, sí notamos definitivamente que lo que es la parte más baja del agudo no está alzada, sino que logra hacer una articulación con el medio en forma de U más que en V. En esa parte, ¿no? Entonces finalmente no te llega a lastimar, no llega a sonar gritón, nos defiende mucho de ese problema que tienen muchas canciones en 1 kHz o hasta en 2 kHz que llegan a ser incisivas en los oídos. Este audífono para nada te llega a ser incisivo en los oídos, en las voces en esos, y los instrumentos en ese rango. Definitivamente lo hicieron para alguien que va a escuchar géneros de todo tipo sin ningún problema. A diferencia del otro modelo que con música clásica sonaba fatal, este modelo no tiene ese problema. Por ejemplo, Tocata y Fuga, en la grabación de Edward Powerpitz, que fue en esa catedral que siempre menciono, aquí sí se alcanza a reproducir de mejor manera las resonancias, principalmente las reflexiones, que son las reverberaciones del recinto, en el rango bajo, sin entrometerse en el medio y los agudos. Y finalmente la música clásica se disfruta más en este auricular que en el otro modelo Close Back, porque no hay tanto molestia de que se llega a meter una onda estacionaria del bajo en lo que son los medios y los agudos, principalmente porque la ganancia es muy inferior, ¿no? Entonces, para música clásica no es el mejor, definitivamente no es un HD800, no es un Aria, pero sí está mejor posicionado, por lo menos, de lo que sería su hermano en Close Back, ¿no? Regresando a los agudos, yendo ya más hasta las frecuencias de 4, 5 kHz, 6 kHz, ya se encuentra que están realzadas, ¿no? Sí se escucha con más protagonismo, tiene un sonido más crisp. No es el más limpio, definitivamente no es meloso, no es pristino, no es suave, es un sonido, tampoco para nada es incisivo, definitivamente tiene más rebajado lo que son los agudos que el aria. El aria sí llega a molestar mucho los agudos con malas grabaciones o con grabaciones muy incisivas en agudos. Aquí está más alzado que lo demás el agudo, pero no lastima para nada. Sigue perdonándote todas las malas grabaciones. Y el cuerpo que creen sigue siendo el mismo cuerpo que tenemos en los medios. Y eso va a hacer que el timbre siga siendo muy, pero muy bueno. Repito, es un auricular orientado para un público que lo va a usar en una fuente que no es hi-fi, una fuente que posiblemente sea bastante árida, bastante fría, de mala calidad, y esta auricular la va a poder maquillar agregándole un extra de cuerpo que finalmente va a hacer que suene pues más natural de la cuenta. Entonces, su punto más defectuoso definitivamente son que los bajos son un poco moody, sin detalles, sin microdetalles, sin matices, y que se pueden mezclar las notas unas con otras. Ese es su punto más malo de esta auricular. Y pues de que, a pesar de que los agudos pues sí son bastante detallados y que tiene una extensión arriba de 7 kHz muy buenísima, no son los más limpios arriba de los 6 kHz, hay que decirlo. Pero eso no quiere decir que sean grainy o que sean con ringing, ¿no? No son así, simple y sencillamente no son los más limpios para arriba de esas frecuencias. Ahora, el aire, ya había mencionado anteriormente que tiene una buena imagen estéreo, pues el aire también es muy bueno. La separación entre capas de sonido está muy bien lograda, Harmageddon puede distinguirse sin ningún problema, las capas sonoras que hay, y el soundstage pues no es el más amplio, ¿no? Yo diría que es más amplio definitivamente que el Sendy. Ahí va hacia los lados, pero hacia arriba y hacia abajo, y hacia el frente pues hacia el frente es igual. Pero hacia arriba y hacia abajo es más reducido definitivamente. El Sendy Aiba es un poquito más alto, pero hacia los lados sí es más grande definitivamente. Hacia los lados casi igual a lo que es el Aria, pero hacia arriba y hacia el frente pues no, nada que ver. Bueno, pues no hay más que decir, este auricular es muy fácil de mover, el Aria Steel Magnets ya era muy fácil de mover, pues este es la mitad prácticamente de fácil de mover de lo que es el Aria. Y con eso ya se pueden dar una idea que lo pueden mover prácticamente con lo que sea, sin necesidad de andar poniéndole amplificadores esotéricos o amplificadores muy caros, ¿no? Bueno, le puedes cambiar los cables por unos balanceados, pero no va a ser necesario. El auricular es muy eficiente, no vas a tenerle que andar gastando en esos cables muy caros. La terminación es 2.5 milímetros aquí, TS, y aquí pues es un TRS 3.5. Bueno, pues sin más que agregar, vamos a la tabla de calificaciones. Este auricular definitivamente tiene un desempeño más hi-fi que el otro porque tiene un mejor perfil, un perfil más plano, más hi-fi.
Definitivamente la respuesta en frecuencia sí es más hi-fi que el otro, a pesar de que el bajo sea mucho peor y que la limpieza en los agudos arriba de 6 kHz también sea peor, ¿no? En los detalles pues sí están bien logrados, el timbre también es muy bueno, a pesar de que sí maquilla demasiado también como el otro, pero este sí es un saborcito más seco. En el otro es más como más smooth, más dulce, aquí es más seco como el HD600 más o menos. Bueno, ¿dónde lo pondría yo? Definitivamente no va a estar hasta en la S-, tampoco va a estar en el A+. El M1070 sí es mejor, el AIBA también es mejor, el SD también es mejor, Z7 también. Yo diría que estaría tal vez un escalón abajo de lo que es el DT770 o el AKZ712. Bueno, el M1060 tiene muchos errores, el perfil de T5P también es muy malo, el H700 también, H400 sí. Yo creo que finalmente este sí va a alcanzar un nivel más elevado, más o menos el A o el A-. Puede que esté en el A o en el A-. Vamos a pensarlo bien y más adelante les diremos dónde lo pondremos. Bueno, sin más, muchas gracias por ver el video. Esta fue la revisión del Sigma Audio Phoenix. Hasta la próxima. Bye bye.